Esto lo bajamos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. No lloréis, mis ojos, niño Dios allá, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Nuestra madre hermosa, que canta no está, llorará también, si es que lloráis. Oh, es fuego, es frío, la causa que os dan, si es amor mis ojos, muy pequeño amáis. Los ángeles bellos cantan que les dais, a los cielos gloria y a la tierra paz. Y a la iglesia montaña descendiendo ya, pastores cantando, hornados solas. Niño de mis ojos, he no hay más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar?
visto pastores, hablad contándolo, quien se ha aparecido en la tierra. Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi madre tiene ansia de ti, como tierra reseca, mostrada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubiloso. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de Cristo, pastores, habrá contándolo, quien se ha aparecido en la tierra. Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles, alabando al Señor. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y heladas, bendecid al Señor. Hermanos y hielos, bendecid al Señor. Estrellas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuando termine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga
bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los pastores, os anunció una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador del mundo, aleluya. Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios Poderoso, aleluya. Cantará al Señor un cántico nuevo, resucitarás en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabar su nombre con danzas, cantaré con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, que es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios Poderoso. Aleluya. De la carta a los Hebreos. A través de muchas etapas y de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados, por misterio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los pastores se dijeron unos a otros, que os ha dado a conocer.
sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una puesta de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Libertad la sanción amiga de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temo, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Que Dios en su misericordia nos ha enviado a Cristo, príncipe de la paz, digamos con toda confianza: concede, Señor, la paz a todos los hombres. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que celebramos tu amor, que salva a los hombres, recibe las alabanzas que te tributamos a la Iglesia. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de gloria, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso, Dios invisible, que con la venida de tu Hijo has disipado las tinieblas del mundo, míranos con amor y ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y los acompañe siempre. Amén. Madre Santa, Virgen Madre del Rey, oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buen día a todos. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos a celebrar la Eucaristía, que siempre se encuentra con la verdad suprema que es Dios para nuestra alegría y salvación. Y hoy todavía bajo el aire de gozo por el nacimiento de Cristo que nos hace renacer día a día una mejor vida, nos reunimos junto con Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, a celebrar estas fiestas, esta Eucaristía. Bienvenidos. Hoy recibimos también con mucho gusto a la quinta cerrada de Moctezuma, Ixtapalapa. Son vecinos de una calle y a partir de la fe, sus relaciones sociales, vecinales, creando un ambiente sano, de protección a la vida, de respeto a los derechos vecinales, y esto puede ser un buen fermento en la parroquia, en la gran Iztapalapa, en la gran Ciudad de México.
Felicidades si así lo hacen, que Dios los ilumine, ser fermento de paz, de armonía en los barrios de esta gran Ciudad de México. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido por nuestra salvación, estén con todos ustedes. Hermanos, los invito a que pidamos perdón por cuantas veces, creyendo y llamados a vivir esta verdad de Dios, a Dios mismo, en un estilo de vida, a veces nos quedamos muy cortos. Pidamos perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo. Míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito. Él que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Es muy importante porque en este llamado del Papa Francisco de volver a lo esencial de nuestra fe, se dice en estas lecturas. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo, debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo, nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo, hay gran esplendor en su presencia. Y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Señor. Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen asiento, por favor. En estos días estamos siendo testigos, no solamente somos herederos de una gran tradición, sino que esta tradición no se confunde con la palabra costumbres, que también las implica, las expresa, sino con algo más vivo, que no ha dejado de pasar de generación en generación, que aunque tiene una doctrina, una costumbre, una liturgia, etcétera, etcétera, no se reduce a ello. Sí, eso es su expresión de algo más profundo, permanente y definitivo. Es la experiencia de una iglesia apostólica que vieron y comieron y escucharon y compartieron los ides y venides de Jesucristo el Salvador, y que pasó haciendo el bien a todos hasta derramar su sangre en la cruz y resucitó como primicia de todos. Y él mismo envió a sus discípulos apóstoles a continuar con este mensaje de salvación. Y a su tiempo se preguntaron sobre los orígenes, el nacimiento, la familia, esa parte que a la gente le encanta, muy misteriosa, decir la parte oscura, la parte silenciosa, etcétera, etcétera, de Jesús, que no es más que la vida en familia, el crecimiento normal como todo ser humano, pero a los ojos de Dios, de su familia y de su pueblo natal. Hemos sido testigos porque lo estamos viendo, nos consta la gran tradición viva de la Iglesia, la celebración que no son ritos vacíos, sino la expresión plástica de un misterio que nos llega a nosotros, nos conmueve a nosotros, y si sabemos ver con los ojos de la fe, definitivamente nos cambia a nosotros la vida presente y el porvenir.
Entonces somos hombres y mujeres creyendo en Dios persona, en Dios que aquí está presente y nos desafía a vivir de otra manera, de acuerdo al mensaje de la palabra eterna que se hizo humana en el santo vientre de María, Jesucristo. Y bien, lo vemos en una pincelada más de ese relato del Evangelio de la infancia de Jesús, dentro de las costumbres del tiempo, con toda la profundidad que la Iglesia, cuando lo pone por escrito, ya tiene acerca de este gran misterio, y no sin algunas pinceladas de poesía, de estilo muy de aquella época, y que es hermoso, pero nos dice exactamente, nos conecta más bien al misterio de Cristo Jesús. En esa pintoresca redacción nos habla de la vida de esta Sagrada Familia, de la vida de este Jesús a los ojos de Dios su Padre de cara al mundo, aunque no lo reconozcan todavía, ni sepan quién es Él todavía. Pero hay dos, ahorita se habla de uno, un hombre ya grande que toda su vida esperó ver al prometido, al Mesías de Israel. Por fin lo ve, lo reconoce, alaba al Señor y dice: ahora ya puedo morir. Lo vi. Y verlo es reconocerlo, adorarlo, aceptarlo. Y eso le basta a este anciano. Hermanos, esto es lo que de alguna manera hemos escuchado en la primera lectura, que prácticamente es una homilía, una catequesis muy viva. Porque después de todo, el encuentro con Jesús nos lleva a un estilo de vida, a una manera de concebir y expresar eso que llamamos religión, a una manera de entender y apropiarnos lo que con plasticidad y hermosura, solemnidad y belleza, la liturgia nos trata de acercarnos al gran misterio. A eso que llamamos tradición viva y que ante todo es vivir según el santo evangelio de Jesús. Y lo dice muy clarito, que ni tendría que decirlo, pero conviene para volver a puntualizar y ahí termino. Dice San Juan que el que no ama a su prójimo y dice conocer a Dios es un reverendo mentiroso. Porque la concepción religiosa de Jesucristo acerca de Dios y del hombre están íntimamente conectadas. No se pueden desconectar, so pena de ser perversos, cínicos o ignorantes, grasos. Dios nos lleva al hombre, el hombre nos lleva a Dios. Es inseparable. El que dice creer en Dios ha de vivir conforme a los mandamientos de Dios, que tienen que ver con Dios mismo, pero con el prójimo. Son los famosos 10 mandamientos que después se desgranan con hermosura y detalle, que si las bienaventuranzas, que si el juicio final, que si las obras de misericordia ahora. Al fin y al cabo es una manera de vivir, de trabajar, de amar, de cultivarse, de tratar la tierra, de relacionarnos unos con otros. Por eso el Señor dice: quien ama a Dios amará a su prójimo, si no es un mentiroso. Y luego lo remata, por si alguien quiere salirse por la tangente, sea quien sea esta persona, dice: quien cree en Cristo está llamado a vivir como Cristo. En eso consiste nuestra fe. Porque a lo largo de los siglos, como es normal en toda religión, cual sea, incluyendo la nuestra, tiene un desarrollo a lo largo de los siglos en medio de circunstancias, desafíos, presiones. Tiene expresiones culturales que se vuelven costumbres secundarias y otras son tan esenciales que a pesar de que pasan los siglos y las culturas siguen vigentes. Pero lo que es esencial es esto: quien ama a Dios, que viva sus mandamientos. Quien ama a Dios, ame a su prójimo. Que quien quiera creerle a Cristo, que viva conforme a Cristo. Tanta. Ya vendrán por los siglos las grandes teologías de grandes hombres y mujeres iluminados, grandes profesores, grandes libros que reflexionan la fe basado en la Escritura, basado en la grande tradición y doctrina de la Iglesia.
Pero estas teologías, estas reflexiones, estas liturgias y esta moral cristiana son válidas y no reflejo de narcisismos y boberías narcisistas si están conectadas a Cristo Jesús. Como dijo hace poco el Papa, hace poco porque tiene tan poco entre nosotros en ese servicio de Pedro. Cuando aparece un libro sobre la misericordia, él con toda su autoridad de persona cristiano y de obispo de Roma y Papa de todos, dijo, este libro está hecho de rodillas. La mejor teología, por quien sea, especialmente los peritos, si no se ora, si no se le cree al buen Dios y se habla con él, si no se le cree a Jesús identificándose con su sentir y querer, es pura y vana circo mental que dice más del que escribió que hablando de Dios. La buena teología es aquella que si, sin dejarlo inteligente y novedoso en el hablar, tiene que ser fruto de un diálogo y encuentro con Dios. La buena liturgia igual, que no se puede andar disfrazando el misterio con demasiada pompa porque lo oscurece, sino la normal y suficiente solemnidad para que de veras no se oculte el misterio y aquel que insiste en estar tan cerca no lo pongamos tan lejos. Una buena liturgia es la que nos acerca al misterio, que se vuelve comida, se vuelve camino evangélico, se vuelve oración comunitaria. Por lo tanto, la tercera parte, una verdadera moral cristiana, es la que está basada ante todo en el ser y hacer de Cristo Jesús, después iluminada y contextualizada en cada momento de la vida por la moral y todas estas cosas. Esto es lo que nos está diciendo Francisco. Volvamos a lo esencial de la fe: creer en Dios sirviendo al prójimo, ser cristianos viviendo como Cristo. Que María de Guadalupe nos enseñe a volver a lo esencial de la fe. Que así sea para cerrar este año y para disponernos al siguiente año que Dios nos regalará. De pie, por favor. Invoquemos, hermanos, a Cristo, el Hijo de Dios, que en su nacimiento nos ha manifestado la misericordia de Dios Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, diciendo, te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para ser el buen pastor de la Iglesia, les conceda apacentar con celo las comunidades que tienen encomendadas. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que el Rey del Cielo, que con su nacimiento ha unido cielo y tierra, otorgue a los que buscan la verdad descubrir y acoger con gozo las riquezas de su Evangelio. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que Cristo, que quiso asumir las debilidades humanas, sea la fuerza de los débiles y el consuelo de los tristes y de los que se sienten solos. Oremos. Te rogamos, Padre. Para que el Hijo de Dios, que descendió al mundo para que los hombres pudieran subir al cielo, admita en su gloria a nuestros familiares y amigos difuntos. Oremos. Te rogamos, Padre. Por los hermanos peregrinos de la Quinta Cerrada de Moctezuma en Iztapalapa, oremos. Te rogamos, Padre. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y atiende benignamente sus deseos. Que quienes al recordar el nacimiento de tu Hijo nos alegramos por el inicio de nuestra salvación, veamos renovada nuestra dignidad de hijos tuyos. Por Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, hermanos.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo: en verdad, Señor, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos,
Este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Que el hijo fuera inmenso.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Los voy a bendecir en nombre del buen Dios que nos ama a todos. Una recomendación súper rápida, pero muy importante. No se dejen llevar por nuevos símbolos y mentalidades llenas de inseguridad, de superstición. Sean fuertes en Cristo. Sean lúcidos en la razón, maduros en la fe, confíen en ustedes mismos, en la gracia de Dios y a trabajar como Cristo nos enseñó. No necesitan conjuros, ni rituales raros, ni símbolos raros, más que los que nos dio Cristo y su Santa Iglesia. Que Dios, cuya infinidad bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche santísima con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Todos decimos amén. Amén, amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz año en Cristo, inicio de este nuevo año, con veneración a la Madre de Dios, Santa María. Felicidades.